Hello, class. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Nice to meet you. Okay. Are you good today? Are you ready for this class? Yes, ready. Yes, yeah. We're ready. Okay, muy bien, chicos. Just let me check WhatsApp. ¿Alguien ha escrito WhatsApp? No, ¿verdad? Yes, I have 8 messages. Ah, okay. They are asking for help. Ah, muy bien. Las escriben en el cuaderno también. Eso me gusta. Están repasando también. Excellent. Okay, what did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? Did you practice your English? Say yes, teacher, we practiced. You didn't practice? Yes. Ah, excellent, Zuleima. Un aplauso para Zuleima. ¿De qué forma podríamos practicar? Si no tengo clase, ¿cómo practico? Si es fin de semana, ¿cómo practico? How do I practice English? Ideas. ¿Qué hacen para practicar? What do you do to practice? Denme ideas. ¿Cómo practico más mi inglés? Transcribir de lo de la plataforma al cuaderno. Oh, I like memorizar. That is a very nice way, you know. Saben que es muy efectivo. Porque, por ejemplo, ahí vi que alguien envió como la ayuda para el compañero, la respuesta. They are having breakfast. En esa forma estoy practicando mi escritura, puntuación. Es más fácil memorizar. Bueno, para mí es una técnica. Transcribir todo. Y estoy incluso memorizando ya frases establecidas en inglés. It's very easy. ¿Saben que inglés? Well, in my case, mientras vienen sus compañeros, les cuento mi experiencia. A mí me sirvió mucho aprender expresiones, por eso me gustaban los diálogos, amaba ver un diálogo, ¿por qué? Porque me da ideas de cómo puedo hacer una conversación. Ok, ya sé que la conversación está correcta, solo aprendo a pronunciar este verbo, esta palabra, y son frases ya fijas que se van guardando en mi cabeza. Prefiero, en vez de utilizar o memorizar una palabra nueva, un verbo nuevo, memorizar en contexto. Hagan eso, créanme, sirve muchísimo. Memorizar oraciones en lugar de solo memorizar una nueva palabra, nuevo vocabulario. So, please, cada vez que vean una palabra, agarren su cuaderno y hagan una oración. ¿Okay? Casi siempre se hace en el presente, pero atrevámonos a usar oraciones, por ejemplo, con el presente progresivo, que ya lo estamos viendo y lo vamos a ver ahora. Please do it. That is a very basic, but a very effective way to practice your English. ¿De qué otra forma practican su inglés? Let me see. ¿De qué otra forma practican el inglés? Yo repitiendo como los diálogos que escucho en las series. I like it. Efectivísimo. Repetir diálogos de series. Me encanta. Yo también lo hago. Y trato de retarme. Por ejemplo, series que sé que me cuesta entender, you know? Pero al final sí, el oído se acostumbra. So please do it. ¿Qué más hacen? What else do you do? ¿Tienen alguna aplicación para practicar? ¿No? ¿Cuál me recomiendan? Which one would you recommend? Duolingo, muy efectiva. Úsenla. Believe me, it's very effective. Van a aprender por lo menos alguna palabra nueva cada día, pero la idea es que vayan abonando poquito a poquito a su inglés. Si no, se nos va a ir olvidando o no voy a avanzar como yo quisiese avanzar. Okay? So do it. Vayan a YouTube, hay tantos cursos básicos. Vi este tema, el presente progresivo, voy, pongo en YouTube. Hay tantos teachers que pueden explicarles el tema de una manera, de otra. It's very easy, you know. English, now it's a very important language, you know.
Es un idioma mundial, así que muy buen idioma para aprender. Right, hemos empezado bien motivados ahora, motivándonos todos. ¿Por qué? Porque ya mañana es nuestra última clase del módulo. Y quiero que igual sigan, módulo 2, 3, 4, sigan motivándose. Nadie aquí sabía inglés. Bueno, yo cuando inicié inglés, créanme, yo empecé casi desde cero. Lo más que sabía es el alphabet, the numbers, and that's it. Y sí se aprende, se puede aprender en un tiempo de un año, dos, perfeccionarlo tal vez, sí se puede. Solo una consulta, teacher. Con respecto a lo del módulo 1, digamos, yeah, cuando pasemos al módulo 2, en la plataforma siempre vamos a poder entrar al módulo 1. Yes, claro, yes. Se va a ver así, miren. Para repaso, digo yo, porque a veces podemos estar viendo lo mismo, ciertas cosas, ¿verdad? Exactly, esa es la idea. Okay. Sí, así. A mí, por ejemplo, cada curso que yo desarrollo, se van guardando todos los que he dado. Que así va a lucir su plataforma, miren. Like this one. Están todos los que he dado últimamente. Así se va a ver su plataforma, ¿ok? Todos, todos, todos. Okay. Son los que he desarrollado yo, ahí les van quedando. Marketing digitales. No, but this is English class. And this is George, you know, el de ustedes es this one, este es su curso, this one. So class, as you may see, and if we go to the platform, veamos cuánto queda. 17. ¿Y dónde están los demás, chicos? ¿Qué se me hacen? Solo 17 ahí. Bueno, vamos ya, chicos. A la teacher, sorry, estoy en carretera. Ok, Eric, no se preocupe. Gracias por el esfuerzo. Aquí estamos. Bueno, 17 empezamos ya. Don't worry. Last class, we were practicing the use of the present continuous. Let me see. Sí, eso practicamos, the present continuous. With WH questions, we were practicing intonation. ¿Se acuerdan de la entonación? Intonation. And for this class, we are going to finish with the same activity. Vamos otra vez a retomar el present continuous. Why? Because it's very necessary to finish with this topic today. So let me go. And we are going to have two activities for today. Va a ser una escrita y una de speaking practice. Look, this is the first activity that we are going to have. What is the instructions? Who can read the instruction? ¿Quién lee la indicación? Who can try? Who wants to try? ¿Quién lee la indicación? Go, please. Just one. Teacher. Okay, go. Thank you. What are the people doing? Sorry. What are the people doing? Why conversations? Use the words in parentheses. Parentheses. Excellent. Thank you. So what are the people doing? Whenever we say doing, what is the meaning of the verb do? What is this in English, doing? Es hacer. Hacer. Entonces, ¿cómo traduciríamos? ¿Qué están haciendo? Haciendo. So what are these people doing? ¿Cuáles personas? ¿De quién se refiere? Look, I have Matt, John, and Megan. ¿Quién más? You. I have Chris. I have you and Tyler. Sam. Sarah. You and Joseph. And Joseph. Laura and Paul. And Laura and Paul. Paul. So what are these people? A eso se refiere. ¿Qué está haciendo esta gente? ¿O qué están haciendo ellos? And I also have a verb that is representing the action that they are doing right now. Okay, this is the action that is happening right now. Swimming, shopping, writing a message, cooking dinner,
watching a movie, having pizza, studying for the test, chatting online, chatting. And the questions. Before we go to make the questions, I want you to remember, what is the formula that we are going to use? ¿Se acuerdan de la fórmula que usábamos para hacer preguntas con WH words? Primero necesito una WH word plus the verb to be. ¿Cuál es el verbo to be en presente, chicos? Am. ¿Qué más? Are, is. Are. Ok, am, is, are or are, is. El orden ahí no importa. Luego necesito un subject. I need a verb with the ing form. And I can have a complement. Sometimes it's not necessary to have a complement, but we can also have a complement. No siempre hay un complement. What is math doing? Miren el ejemplo que tenemos acá. ¿Cuál es la WH word en el primer ejemplo? What. Luego tengo el verbo to be. Is. I have the subject. Math. Y tengo el verbo con ing. Do. In. That's it. Para que vean que sí se cumple la regla. Yes. What is math doing? Sigue todos estos pasos. La WH word. The verb to be. The subject. The verb with ing form. And in this case, I don't have a complement. Right? No es necesario en este caso complement. So, how about number two? ¿Cómo haría entonces la número dos? How do I make the question? Todas mis preguntas van a llevar esto. Doing. ¿Qué están haciendo? Doing. ¿Qué es lo único que va a variar? Obviously, the verb to be form and the subject. Eso es lo que puede variar aquí en mi contexto de preguntas. La forma del verbo to be y el nombre del sujeto. Right. So, number two. ¿Cómo creen que queda la número dos? John and Megan. How do I do this question? How do I make it? What are John and Megan? What are Joe and Megan? What are John and Megan? Okay, what are? How do you spell John? Ah, J-O-N. John and Megan. ¿Así? ¿Así quedaría mi pregunta? Sí. Ah, okay. No, le falta doing. ¿Qué son John y Megan? They are people. Ellos son personas. No, oh, ¿qué están haciendo? Quiero preguntar, no, ¿qué son what? Ellos? What are John and Megan? Huh? Doing. There we go. So what are John and Megan doing? Doing. Now is correct. ¿Qué están haciendo? So what are they doing? They are. Okay, they are shopping, right? They are shopping. Ahí está. They are shopping. So, please, be careful. ¿Qué tienen que observar antes de hacer la pregunta? ¿Quién es mi sujeto? Who is my subject? In this case, John and Megan. Aquí están. John and Megan. So what are John and Megan doing? They are shopping. No puedo decir they is shopping. Or I cannot say they am shopping, okay? Pregunta sobre este ejercicio. Why? Porque va a ser el inicial. Antes de irnos a los grupos. Diga. En todas las oraciones, doing siempre va a ir de último.
Sí, porque creen que estoy ocupando el verbo doing. Porque aplica en este caso para todas las actividades. Okay. Doing es diferente a making. Qué pequeño sale la letra. What are they doing? What are they making? ¿Se acuerdan en la conversación que tuvimos la clase pasada? Last class. Steve, what are you doing? Le preguntaba la mamá. Y él decía, I am making pizza. Ahí sí era making. ¿Por qué? Porque es algo que yo hago con mis manos. Pero cuando digo doing, haciendo, sí significa hacer también. Puede representar estas acciones que puedo hacer con mi cuerpo, claro. Pero hay otras que miren, por ejemplo, shop, comprando. Puede ser algo que no es representado literal con una acción, sino comprar, shopping, right? Así que doing es el verbo que vamos a usar for swimming, for shopping, for writing a message, for cooking dinner. Aplica para todo ese tipo de acciones, ¿ok? Watching a movie, having pizza, studying for the test, and chatting online. ¿Sí quedó claro por qué ocupo doing para todas estas acciones? Yes. Ok. Si ya fuera específica acá, ¿qué estás haciendo? Y no dijera cooking dinner, sino me dijera making pizza. Ah, what are you making? I am making pizza. What are you making? I am making scrambled eggs. I am making pupusas, right? Or I am preparing, también puede ser preparing. Pero son verbos que ya demuestran una acción más directa. Now, we are going to working groups. I want you to have this speaking practice with your classmates. Please write the questions and write the answers. So you can bring the answers to the class. Vamos a trabajar, creo que en parejas, probably in pairs. And I'm going to send this picture to WhatsApp, okay? Hi, baby. Díganle hola al bebé de Ingrid, Maricela. Hi, baby. Hi, baby. It's very cute. Hmm. Yes. All right, vamos, chicos, se los envío WhatsApp. Here we go. Five minutes. No importa si no terminan, luego regresamos en five minutes. Okay, go and practice right now. Okay, I'm still missing. Don't worry, Eric, no se preocupe. Aquí quédese en esta sala, ok? Don't worry. Sorry, teacher, que anda dando mucha vuelta. Yes, don't worry, quédese acá. Igual, si no pueden unirse a la sala, quédense acá, ok? Don't worry. Vamos a parquear. Okay, let me see. Here we go. Ya voy a... Pero usted está en el ¿cómo se llama? Perdón. ¿Puede compartirla? En computadora está. Sí. Ah, yo igual, por eso le digo que me es difícil, porque ahorita la mandó ella al teléfono. Yo la voy a subir ahorita y ya la voy a buscar para que la... Vaya. Vaya. Quiero ver entonces. Hola, Ingrid. Hola, chicas. Te dije, solo dos podemos estar, dije. ¿Qué? Mi bebé me llenó de baba el teléfono y no podía unirme. No, digo, así me pasó aquel día, no se acuerda, que si más me cae mi bebé aquí, si lo he cachado en el aire. Ay, Dios, es que uno tiene que estar haciendo esto. No, viera, qué tremendo, ¿eh? También el mío, y aquí me toca
cuidando. ¿Cuánto tiene la suya? ¿Tiene, es varón? Es varón, tiene 11 meses, tiene. Y el mío tiene 11, para 11 va, 10 tiene. Ah, estamos ya iguales, de diciembre es el. El mío de no. Ajá, babe, la pregunta es, sería, ¿qué están, qué está haciendo? ¿Qué? Y se, entonces, ¿la respuesta quedaría? Sería, you are write a messenger. Okay. Vale, la cuarta quedaría, estamos hablando de Chris. Sería, el sujeto sería Chris. Entonces quedaría, what are? No, sería is. Sería, what is Chris doing? Sí, sería what is Chris doing? Sí. What is Chris doing? Y la respuesta sería, He's cooking dinner. Yo sería I. Ahí sería. Ay, no. Right. Estoy right viendo yo. O será I am. O será right. I am. O oh, no sé. Ajá, sería I am writing. I am great. Ajá. A message. Uh-huh. ¿Verdad que ya, están, ya nos tenemos que pasar para la sala? No, todavía no. No, continue. Yo ando aquí, pero escuchando. Don't worry, girls. Continue working. Yo pensé que, el breathing. Número 4 dice Chris. Entonces tiene que decir, what what are you doing? El 5. La 4 sería, what are his? He. What are you and Tyler doing? Y creo, si no me equivoco. What are you and Tyler doing? You and Tyler doing? Yes. You and Tyler doing. Y la respuesta es que Do you have questions? Yes, teacher. En esta, en las cinco. Yes. Está usando, se está refiriendo, está hablando en segunda persona, pero también en tercera, creo. Ah, but in this case, ¿a quién le están preguntando? Acuérdense. Es como. Vamos a ver, usemos como, el análisis, yes. Digamos, es como si yo estuviera preguntándole a alguien qué está haciendo, pero a la vez, qué está haciendo una tercera persona junto a ese alguien al que le estoy preguntando. Cuando decimos aquí you, se refiere a nosotros. Entonces nos están preguntando. Oh, a Tyler y a mí. ¿Cómo responderíamos entonces si me incluye? Ya entendí. Ajá. Alguien me está preguntando, hey, what are you and Tyler doing? Entonces respondemos, we are. Nosotros estamos. We are watching a movie. Oh, sería, yes. Thank you, teacher. You're welcome. Por ahí van a encontrar otra bien similar. Not only number 5, otra más. Great job. Okay, continue. Teacher, thanks.
Okay, sería... Esa sería la respuesta, ¿verdad? Sí, sería cooking. Vale. Una consulta. En este caso, por lo que estamos hablando al principio, si estamos hablando de la acción de cocinar, el ejercicio tenemos que trabajarlo con doing or making or both. Con los dos, o porque si no sería what's he making. Veo que está la teacher aquí, si nos podría ayudar. I'm just listening. Okay, será que están siendo específicos. Number four, right? Yes. Ahora dice cook dinner. Estoy siendo específica. Puedo identificar si es que lo está haciendo con las manos o está usando la cocina para simplemente cocinar. No me dice nada. Entonces, en este caso es doing. Doing. Si ya fuera específico y dijera pizza, un pastel o algo así, ahí ya puedo analizar qué verbo ocupar. Sería making or preparing, preparando. Pero aquí solo es doing. So what is Chris doing? That's it. Okay, thanks, teacher. You're welcome. So he's cooking dinner? Yes, right? Guys? Chicos? Ah, sorry. Es así, ¿no? He's cooking dinner. Sí. Ok, number five. Estamos hablando de me and Tyler. Y de Tyler. Ajá. So, is... I think es contexto. Cuando hablamos en inglés, el you se utiliza en plural y singular. Entonces, cuando digamos hay dos personas, por ¿cómo decir? Como por lógica, sabemos que el you se utiliza en plural, ¿no? Entonces, ese no cambia el your, es you. I think it's right, you know. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. What are you doing? Pero sabemos que se refiere en plural, porque habemos dos personas. Porque como están hablando de mí, no están hablando de terceras personas. No es como que si estuvieran hablando de Tyler and Anna, por decir algo. Entonces, ahí sí es, what are they doing? Me están preguntando a mí qué están haciendo ellos. Okay, let me help you with that one. Me gustó esa lógica y ese análisis. I really like that, you know. Okay. Eso me gusta, que lleguen a una conclusión, pero no escuché a los demás. Stan, está por el camino. Y how about you, Anderson and Wilbur? What is your opinion about number five? Is or is I? Okay. What else? Yo al principio tenía dudas con eso de you. No sabía si era de you, de digamos que de él o de mí. Ah, muy bien. You know, in this context, se refiere a mí, a mi persona, y a Tyler. Entonces, acuérdense, tenemos el diálogo. Alguien me está preguntando a mí y a Tyler, y nosotros respondemos. Basado en esa lógica, ¿cómo es la pregunta y cómo es la respuesta? How do we make it? It's me and Tyler. ¿Qué nos preguntaría alguien más? What are you and Tyler doing? Or what are you doing, incluso? Podría ser you en plural. Hey, what are you and Tyler doing? We are watching a movie. Porque me incluye a mí, respondemos. Nosotros estamos viendo una película. Okay. So, what are you and Tyler doing? And we answer, we are watching a movie. Okay. I guess number seven is very similar. Okay. Mm-hmm. But let's go back right now. I guess time is over. Yes, it is. Okay. Go back. But very good analysis. Excellent. Thank you, teacher.
Okay, time to come back. Did you finish? Erlinda and Brandon, did you finish? Yes, teacher. Great job. How about you, Erlinda? Did you finish? Okay, you know, I am going to check the attendance list. And please, say here or present. And activate your camera. Cada vez que pasamos la lista, activen su cámara para saber que están ahí. Today is November 3rd. Okay, I know if this. Alfonso Antonio, así es. Alfonso Antonio. Alfonso Antonio Aguilar. Ana Baribel. Present. Okay, Ana. Brandon Steven. Present. Okay. Brian Alexander. Brian. Brian Anderson. Present, teacher. Okay, excellent. Cindy Jacqueline. Present, teacher. Okay, Daniela Michelle. Present, teacher. Very good. Diana Lisbeth. Eric Orlando. I know he's there. Fabiola Pamela. Erlinda Amalia. Erlinda. Ingrid Marisela. Present, teacher. Okay, Ingrid. Jefferson Alexander. Present. Okay, Jefferson. Jose Luis Márquez. Carla Guadalupe. Catherine Gisele. Present. Very good. Laura Concepción. Present. Okay, Laura. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Excellent. Marlon Ernesto. Marvin Moisés. Mauricio Antonio. Present, teacher. Very good, Mauricio. René Giovanni. Present, teacher. Okay, René. Wendy Beatriz. Present, teacher. Very good, Wilber Samuel. Present. Excellent, Wilmer Stanley. Present, teacher. Okay, okay. Xiomara Natalia. Zuleima Emperatriz. Present, teacher. Muy bien. ¿Alguien que no haya podido responder a tiempo, que lo haya mencionado? Yo, teacher. Ah, no escuché. Sí, ya la había visto por ahí, Erlinda. ¿Dónde está Erlinda? Muy bien, aquí está ya. Excelente. ¿Quién más? No escucho. Dayana, right. Teacher, ese no podía entrar, se me salió después del grupo, que nos reunimos en grupo, se me salió y okay, no podía entrar. Fabiola, ahorita. Sí, ya les había puesto ausente, pero ahorita ya estoy actualizando. ¿Alguien más? Sí, teacher, es que no sé, le di salir de la salió todo y ya no podía entrar. Ah, ok, don't worry. No sé por qué. Ok. Ahí estamos, muy bien. Ok, veamos cómo nos quedó, cómo analizaron la estructura. Because we still have another practice, ok. Number two. Ya la hicimos, creo. No, I don't remember. Yes, John and Megan, ya la hicimos. Number three, ok. Let me see if Stan, do you have the question for number three? How do we make the question? Number three? Yeah, please. Yeah.
What are you doing? Okay, excellent. What are you doing? And Erlinda, what is the reply or what is the answer? ¿Cómo responderíamos a eso? Hi. Ajá. No, creo que no. Let me see. Ok, preguntémosle a Brian Anderson, me aparece por ahí. What are you doing? ¿Cuál sería la respuesta? What is the correct reply? I think I am reading a message. Ok. Vaya, fíjense que acá en este contexto, you know, letter A, esta persona, letter A, le está preguntando a esta persona. ¿Quién será que responde? ¿A quién le está preguntando? Obviously, right? So, cuando dice you, ¿a quién creen que se refiere? ¿A? Yo. Ah, exacto. A mi persona. O sea, a ustedes, individual, singular en este caso. Puede ser incluso singular o plural, imagínense. Depende de cómo la analicen o cómo la quieran ver. So, what are you doing? ¿Cómo respondería entonces esta persona en el caso de Brian? What are you doing? ¿Cómo respondería Brian? Ajá. I am, in this case, reading. I am, messaging. I guess it's writing a message, right? Writing. O si toda la clase responde, hey, class, what are you doing? Podemos decir, we are writing a message. Okay, ¿sí quedó claro por qué respondo I am? ¿Por qué puedo responder we are? Okay. Porque me están preguntando a mí. Y acuérdense que tengo you for singular and you for plural. Ok, Chris. Le están preguntando a Chris. How do I make the question? Zuleima y me va a responder Brandon Steven. Steven va a responder. Ok, number four. Go please, Zuleima. How do I make the question? What is Chris doing? Okay, we can say, what is he doing? Or what is Chris doing? Yes, Steven. He is cooking dinner. He's cooking dinner. He is cooking dinner. There we go, excellent. Catherine, you're going to make the question. And Laura is going to answer number five. Wax, how are you? And Tyler, doing. Excellent. What are you and Tyler doing? Laura. We are watching a movie. Very good job. We are watching a movie. Why we and no they are watching a movie? Porque me está preguntando a mí y a Tyler. Muy bien. Nos está incluyendo clase. Miren, ahí dice you and Tyler. ¿Qué están haciendo? Tú y Tyler. Entonces me pregunta a mí. Decimos, we are watching a movie. Respondemos nosotros, we are watching a movie. ¿Ok? Si fuera en plural o estuviesen preguntando sobre alguien más, sería simplemente, what are you doing? Y ahí puede incluir a una o más personas, pero dice you and Tyler, por eso entendemos que este you es singular y es soy yo a quien me están preguntando, ok, por eso respondemos we, nosotros, we are watching a movie, ok, ¿quedó clara esa parte? Sí, pero tengo una duda. Ok, vamos, porque dice movie. Moving, ah, o sea, ING. Because it's my mistake. Okay. Thank you. Thank you for correcting the teacher. It's moving. It's moving. So we are watching like this one. A movie. Ahora sí. Gracias, chicos. Y cuéntame. Let me see.
René Giovanni, number 6. Make the question, please. Y veamos, Ingrid, you're going to make the answer. Go, please. Yes, René, make the question. Sería, what is she doing? Oh, I like it. What is she doing? Or we can also say, what is Sarah doing? Very good. Ingrid. She's having pizza. Excellent. That's it. Escribámoslo en la forma corta. She's having pizza. That's it. Está comiendo pizza. Great job. She's having pizza. She's eating pizza. Number 7, Ana Maribel, you make the question, please. In number, the same number 7, responde Jefferson. Go, please. Go, make the question. Number 7. Dicho, yo no he terminado, fíjate, y tuve problemas, se fue la luz y ahorita voy entrando de nuevo. Vaya, pero no se preocupe, tratemos ahorita de hacerla. Analicemos, Ana. ¿A quién le están preguntando? Dice you and Joseph. ¿A quién le están consultando? Look, you and me y a Joseph. Ajá, and Joseph. ¿A quiénes incluye? ¿Quiénes son los sujetos de mi oración? ¿Y tú? Permítame. ¿Tú tienes? ¿Qué? Mira eso. Tranquilo, saben, si se equivocan no hay problema, así aprendemos. Ya, teacher, permítame. Sería what do. Oh, no. Ajá. What are you? What are you and Joseph? Ajá. ¿Cuál es el verbo? You and Joseph. Joseph. Doing. ¿Qué están haciendo? Muy bien. Ok, what are you and Joseph doing? No hay problema si nos tardamos, pero hay que responder. Great job. And, ¿a quién le dije? Jefferson, right. Jefferson. What are you and Joseph? We are studying for the test. ¿Por qué we? Why we? Porque es Joseph día. There we go. That's it. ¿Qué están haciendo? Les pregunta su mamá. Hey, what are you doing? Hey, we are studying for the test. That's it. Marlene, make the question. En Mauricio, Antonio va a responder. Go, please. Okay. What are Laura and Paulo doing? One more time. What are Laura and Paulo doing? Oh, very good job. And Paulo. Wow. Doing great. Yes, Mauricio. There are chat online. They are not online. They are chat, like this one. ¿Qué piensan, clase? They are chat online. Falta el ING. That's wrong. Ah, le falta la ING, que sería chateando. Chateando. Entonces, como diría Mauricio, they are chatting. Online. Ese se lleva a doble. Chatting. They are chatting online. Eso es una de mis preguntas también. Ok, go please. What is your question? Es porque lleva doble T. ¿Por qué, teacher? Pregúntame. Muy bien. Veamos el verbo chat. Escribe un más grande. Chat. Y lo analizamos. C-H-A-T. Sí. Si un verbo termina en... consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué hago? Tengo que escribir nuevamente. Ahí está. Si termina en vocal consonante.
consonante, vocal, consonante. Okay. Tres, las tres últimas letras. Vocal, consonante, okay. Consonante, vocal, consonante. Chat, chatting. Y así. Y hay otra que se las puse con doble. Aquí está, miren, swim. A la número uno. Se cumple la misma regla, miren. ¿Con qué termina? Consonante, vocal, consonant, vowel, consonant. Entonces, ¿qué va a pasar? Swimming. Pongo doble M, swimming. Chat, chatting. ¿Ok? Esa es una de las reglas que se van a memorizar. Ok, that's it. Questions, any other questions? No more questions. No hay preguntas.